Bienvenido a la capacitación de seguridad de la Iglesia, parte 2, prevención de abuso de niño. Este video fue hecho con un propósito educativo y no pretende ser una representación legal sobre este tema. Le proporcionaremos enlaces útiles al final de este video. Porque nuestros niños merecen un lugar seguro para venir a adorar a Dios. La mayor victoria y misión de las iglesias es la habilidad para atraer a las familias de todos los orígenes de vuelta a Dios. Desafortunadamente, la escuela dominical y programas que apoyan a los niños a menudo, a veces son testigos de negligencia y abuso de niños. Es esencial que nuestro departamento de educación y nuestra escuela dominicales tengan acceso a talleres de capacitación, a los recursos necesarios para entender su papel en el tratamiento de los presuntos de abusos de niños. Y que la iglesia adopte protocolos que ayudarán a prevenir el abuso de niños dentro de nuestra organización. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Durante muchos siglos, no había leyes de protección contra el abuso de niños. Los niños eran considerados propiedad de sus padres. En antigua Roma, y en muchas partes del mundo, los padres tenían la autoridad para vender, o de otra manera hacer con un niño como él lo consideraba conveniente. Como resultado, muchos niños fueron gravemente maltratados y abusados con pocas consecuencias para su abusador. En la década de 1870, el abuso de niños captó la atención de la nación cuando la noticia de que una huérfana de 8 años, llamada María Ellen Wilson, sufrió golpes diarios en su hogar de acogida. Sin una organización para proteger a los niños maltratados, los abogados de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, defendió a María, usando leyes para la protección de animales. En 1874 formaron la Sociedad de Nueva York para la prevención de la crueldad hacia los niños. En 1974, los legisladores crearon la Ley Federal de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil en América, una ley que proporciona fondos federales para prevenir, identificar y tratar el abuso infantil en todo el país. El CAPTA fue promulgado en 1974, pero ha sido reescrito varias veces. Hoy el abuso infantil se define como cualquier acto o falta de acción por parte de un padre o un cuidador que ponga en peligro a un niño. Primer paso para ayudar a los niños que han sido maltratados es aprender a reconocer las indicaciones del maltrato. Las cuatro categorías de abuso son: 1. Abuso físico. 2. Abuso emocional. 3. Abuso sexual. 4. Negligencia. El maltrato físico a un menor ocurre cuando una persona intencionalmente lastima o pone en peligro a un niño utilizando métodos físicos. El maltrato físico puede incluir puñetazos, palizas, patadas, golpes, mordiscos, sacudidas, lanzar un objeto, estrangular, quemar y alimentar a la fuerza. Es muy importante a no confundir las lesiones que un niño obtiene cuando está jugando con el abuso. Es importante hacer preguntas y observar objetivamente. Abuso emocional. Patrón de conducta intencional, verbal o acción, que transmiten a un niño un mensaje negativo como: ella o él es inútil, defectuoso y no amado, usando aislamiento, rechazo, humillaciones y la ausencia de respuesta emocional. El abuso emocional es una de las formas más profundas y dañinas de abuso infantil porque deja cicatrices que siguen a el menor hasta la edad adulta. Un niño que está siendo abusado emocionalmente podría demostrar los siguientes comportamientos:
los retrasos en el desarrollo, trastornos en el habla, problemas de salud, demasiado obediente o defensiva, emociones extremas, agresión, ansiedades y depresión. Negligencia es la falta por parte de un padre u otro proveedor de cuidado de satisfacer las necesidades básicas de un niño. La negligencia generalmente incluye las siguientes categorías. 1. La negligencia física. 2. Supervisión inadecuada. 3. Abandono. 4. Negligencia educativa. 5. Abandono emocional. 6. Negligencia médica. Abuso sexual. En su forma más simple, el abuso sexual es cualquier encuentro sexual que ocurre entre un niño y un adulto, ya que los niños no pueden dar su consentimiento legal a los actos sexuales. Indicaciones: retirado, deprimido, ansioso, trastornos de la alimentación, la preocupación por el cuerpo, agresión, delincuencia, mala imagen, falta de confianza, problemas con su ausentismo, miedo a la hora de dormir, miedo a una persona. Para una lista completa, por favor visite. Entonces, ¿quiénes son los perpetradores del abuso infantil? Si usted dijo son siempre extraños, usted está equivocado. El 95% de los abusadores no son extraños. Son padres. Son miembros de la familia. Son maestros. Son amigos de la familia. Son vecinos. Son hombres, son mujeres. Son de todas las edades. Son de diferentes orígenes sociales. ¿Qué pasa con la confidencialidad? ¿Cómo puede la Iglesia ayudar a aquellos que buscan ayuda? Si está la posibilidad de acción legal, ¿no tiene los miembros de la Iglesia el derecho a la confidencialidad de la confesión, o el asesoramiento? En Pensilvania, actualmente, mantiene los privilegios de confidencialidad sacerdote penitente, en las comunicaciones pastorales. Si el presunto abusador confiesa abuso en la confesión o la temporada de consejería con un sacerdote o pastor. Sin embargo, si un maestro, líder, pastor, ve signos de abuso, o un niño afirma que está siendo abusado, debe reportar esto dentro de 48 horas. Los denunciantes obligatorios deben hacer un informe inmediato de sospecha abuso a la línea infantil, electrónicamente o por teléfono. Llamado 1-800-932-0313. ¿Qué pasa si intencionalmente no hago un reporte de sospechado abuso? Casi todos los territorios estatales se imponen multas, encarcelamiento, o ambos por los denunciantes obligatorios que no denuncia sospecha abuso o negligencia infantil según sea necesario por ley. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? El no reportar el abuso es un delito, castigable por la cárcel. Falta inicial de reportar. Delito menor de segundo grados. Falta continua. Delito menor de primer grados. Subsecuentemente, deseo de no reportar. Delito mayor grado y multas. Desafortunadamente, en los últimos años las noticias han reportado casos de abuso de niños por parte de entrenadores, sacerdotes y líderes de programas infantiles a quienes se les ha confiado el cuidado de un niño. Debemos ser conscientes de que el abuso de un niño puede ocurrir en el lugar y la persona que menos esperábamos. Entonces, ¿qué podemos hacer, como el cuerpo de Cristo, para asegurar que el abuso no ocurra en nuestra organización? Se recomienda que cada iglesia establezca protocolos que puedan ayudar a prevenir la posibilidad de abuso infantil dentro de nuestra organización. Los protocolos establecidos deben ser seguidos por miembros que deseen ser colocados en una posición que tenga contacto directo con los niños, sin importar si el miembro se le paga o es un voluntario. Las siguientes son sugerencias de lo que un protocolo establecido debe contener. 1. Que todo el personal se someta a un proceso de selección, no importa si son empleados remunerado o voluntario. 2. Que llenen solicitudes que enumeran sus direcciones anterior y ambas referencias pasadas. 3. Llevar a cabo talleres para nuevos empleados y seguimiento cada 6 meses. 4. Que cada personal firme acuerdos de confidencialidad.
un requisito muy necesario es el acuerdo de confidencialidad. Los acuerdos de confidencialidad son un elemento importante, pues se trata de una herramienta que protege la Iglesia. Debido a que los maestros de la escuela dominical y los líderes de la Iglesia están muchas veces expuestos a información, un acuerdo de confidencialidad protege a la parte que suministra la información de que no sea tratada públicamente, por tratarse de información sensible, y que no debe estar en poder de terceras personas. Vamos a continuar con nuestra lista de protocolos. Cinco. Tener sus procedimientos con respecto al abuso infantil en forma escrita, para que todos sean conscientes de sus responsabilidades y pasos para reportar el abuso. 6. Realice todas las verificaciones de antecedentes obligatorias estatales y federales antes de ofrecer un puesto que tenga contacto directo con niños. Una organización o iglesia puede ser considerada responsable por no obtener estas verificaciones de antecedentes obligatorias. Estas verificaciones deben permanecer en los archivos permanentes del miembro. ¿Y cuáles son las antecedentes obligatorias? La Ley 153 fue formada para ayudar a crear un lugar mucho más seguro para los niños en todos los estados. Debido a Ley 153, un voluntario que es responsable del bienestar de los niños, que tiene contacto directo con menores porque proporciona cuidado, supervisión o orientación de un menor, están obligados a presentar 3 verificaciones obligatorias antes de que se pueda ofrecer un puesto. 3 verificaciones son: informe de historia criminal de Policía Estatal de Pensilvania, antecedente de abuso de niños de Servicios Humanos de Pensilvania, historia criminal, administrado por el FBI, para algunos voluntarios. FBI de las huellas digitales, si usted es un voluntario, sin pago, y ha sido un residente de Pensilvania por 10 años o más. Huellas no son requeridas. Pensilvania State Child Abuse Clearance Check. Es una verificación que incluye una certificación del Departamento de Servicios Humanos, en cuanto a si el solicitante es nombrado en la base de datos estatal como un presunto perpetrador en una investigación de abuso infantil pendiente, indicada o fundada en el estado de Pensilvania. FBI huellas. Sus huellas digitales serán utilizadas para verificar los registros de antecedentes penales. Pennsylvania Criminal History Check es un control de la información de antecedentes penales obtenida de la Policía Estatal de Pensilvania, que se mantiene en el repositorio central de la Policía Estatal de Pensilvania. Antes de irme, déjame dejarte la siguiente información. La seguridad en nuestras iglesias es la responsabilidad de todos.